Saludo especial para todos los televidentes de Magazines Valle. Este programa lo realizamos gracias al patrocinio de la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, de Empresas Municipales de Encali, de Calzado Rómulo y de la Unión Sindical de Encali, UCE. Estamos con su presidente José Roosevelt Lugo. El día inmediatamente anterior tuvimos la oportunidad de estar reunidos en Junta Directiva de Empresas Municipales. Presidente, bienvenido a esta información, bienvenido a sus vacaciones. Inicialmente, ¿qué temas se tocaron y qué temas quedan definidos en la reunión sostenida el día inmediatamente anterior? Bienvenido. Bueno, gracias, Enoan. Un saludo a todos los televidentes por la oportunidad. Pues el día de ayer, después de que nos habíamos levantado de la mesa el 24 de abril, una mesa propuesta por el señor alcalde para tratar los temas de empresas municipales de Cali, fuimos citados nuevamente por el alcalde para hacernos entrega de un documento que ha sido objeto precisamente de un escrito por parte de todos los directivos, donde relacionamos con transparencia cada uno de los puntos que fue puesto en la mesa por el señor alcalde y que son de interés de la administración. Esta reunión se dio en el marco de la cordialidad, del diálogo social, y lo que le apunta precisamente es a la transformación de la empresa. Recordemos, Enoar, que el 24 de abril, cuando estábamos trabajando en una mesa que nos levantamos, lo que habíamos exigido era claridad por parte de la administración y del alcalde en el manejo y la gestión de empresas municipales de Cali, pero fundamentalmente que nos mostraran a través de comisiones cuáles eran los avances frente a la recuperación empresarial de empresas municipales de Cali. Nunca ha estado en discusión temas de privatización en la mesa, siempre hemos dicho que en Cali tiene que ser pública y multiservicio, y eso lo ha ratificado el doctor Varela a través del plan estratégico que propuso la empresa. De esos 7 meses acá, pues nos enteramos en la reunión de ayer precisamente que han avanzado en todos esos temas y el documento que es objeto de análisis y que ya está puesto en conocimiento de todos los trabajadores de empresas municipales de Cali y de la opinión pública, pues no significa que sea un texto ya para acordar, pero sí para hacer un análisis profundo, serio y responsable frente a cada uno de los puntos que, reitero, ya son de conocimiento público y de los trabajadores. Son 11 puntos en total y hay una claridad, yo aquí tengo el documento en mis manos, en el documento hay algo que es bien claro, ¿no? Que todos estos puntos serán definidos no por la Junta Directiva de la UCE, sino por su Asamblea. Pues sí, así tiene que ser, además, no solo porque esté en los estatutos, sino porque esto no es una decisión que le corresponde solo a la Junta Directiva, así se lo plasmamos ayer al señor alcalde. Los trabajadores deben participar con un debate con la verdad y responsable, serio. Un análisis de fondo deberá hacer la Junta Directiva, también con los abogados, frente a cada uno de los puntos y las implicaciones frente al futuro de la empresa, pero también las implicaciones frente a los derechos adquiridos de los trabajadores. La verdad es que nosotros no vimos algunos puntos determinantes con enorme preocupación. Nos parece que hay muchos puntos que están aterrizados para mejorar el tema de la empresa y seguramente en 2, 3 puntos que hay unas objeciones muy grandes le diríamos al alcalde que no, y así lo harán también en ese sentido después de que los afiliados, que son la máxima autoridad del sindicato, lo voten. Entonces, yo llamo como a la calma, es un documento público, la organización sindical no tiene absolutamente documentos debajo de la mesa, no ha llegado absolutamente a ningún acuerdo y siempre, como lo suele hacer, todos estos temas los tratará en la asamblea de afiliados y dará las explicaciones que requiera cada uno de los trabajadores para efectos de que no hayan confusiones o desafortunadamente, a veces esos intereses políticos que se cruzan al interior de Encali, desinformación frente a la opinión pública de lo que fue esta reunión. De los puntos que les ha presentado la administración municipal, ¿en cuáles puntos está en desacuerdo la organización sindical? Bueno, básicamente en el tema de la unificación de las convenciones colectivas de trabajo, ese es uno de los puntos que la organización sindical ha pedido mayor información. Ayer estaba el doctor Varela, estaba el alcalde, el gerente de Encali, la secretaria general y un asesor que sabe de los temas, un exministro que estuvo allí también participando de la reunión, y lo que dijo la Junta Directiva es que hay unos asuntos que deben tener una mayor explicación y sobre los que la Junta Directiva pues cree en este momento que de manera presurosa no puede ni siquiera fijar una posición.
Pero en materia de la unificación, nosotros ya tenemos un derecho ganado. En Cali hay dos convenciones colectivas de trabajo. Nosotros defendemos el derecho de asociación y el de negociación colectiva. Y por supuesto que en ese marco en el que debe interactuar otra organización sindical que tiene convención colectiva de trabajo, deberá haber una explicación suficiente, porque aquí ese derecho que ya tenemos adquirido y que está refrendado por la OIT no lo vamos a entregar, ni más faltaba. En ese asunto, así lo planteamos ayer y nos parece que eso no está claro. El otro asunto es estabilidad laboral reforzada o plena para los trabajadores nuevos que ingresen a la empresa, o sea, aquellos que no conocemos que van a ingresar a futuro a la empresa, que tengan una cláusula que esa estabilidad reforzada la tengan a partir de los 5 años. A nosotros también hicimos consideraciones frente al tema, nos parece grave que podamos pactar ese punto en relación a que no solo se desarticula las organizaciones sindicales, sino que se afecta también en su integralidad el cumplimiento de la negociación colectiva, y nos parece que los dejamos en una desigualdad, a pesar de que no los conocemos y que son aquellos trabajadores que van a ingresar a la empresa y que van a recibir integralmente el resto de los derechos convencionales, todo lo que tiene que ver con las becas y las primas que hemos pactado nosotros y nos hemos ganado a través de la lucha. Pero definitivamente ese es otro tema que la organización sindical no le parece que debamos salir de manera presurosa a hacer algún tipo de anotación frente a él, que requiere mucho más y requiere una contrapropuesta que esté totalmente distinta a lo que ha formulado la empresa. Lo bueno es que el alcalde está dispuesto a través del diálogo social y el grupo de trabajo a escucharnos y yo creería que si efectivamente en medio de esa diferencia podemos llegar a un consenso y puntos de acuerdo, pues será sometido esa consideración a los trabajadores y dependerá de la máxima autoridad de los afiliados si efectivamente avanzamos en eso o no. Y otro tema que tiene que ver con la convención colectiva: en la convención colectiva están descritos, en Cali hay dos convenciones, reitero, lo que tiene que ver con el contrato sindical, y ahí están hablando de desarrollar el contrato sindical, y ese es un asunto que pues está escrito, y hoy podría decir la empresa que si le dan un contrato sindical y usted lo pone y no lo acepta, usted está incumpliendo la convención colectiva, porque la convención es entre partes y porque la cumple tanto el sindicato como la empresa. Pero es un asunto de mayor análisis, porque seguramente pues, esta organización siempre ha dicho y no tiene absolutamente que refrendar nada ante absolutamente ninguna institución ni periodista de que el contrato sindical pues es una opción también en aquellas actividades que están contratadas ya por fuera de la empresa y que no vuelven a la empresa donde hay explotación laboral, de mejorar las condiciones de algunos trabajadores que de alguna manera cumplen funciones que no vamos a recuperar y que no hacen parte de la misión. Pero eso también será objeto de debate de los afiliados y no de esta junta directiva de manera plena. Y un asunto que también concita el interés de todos y que tiene una posición de la junta directiva frente a que no nos parece que los planes de retiro voluntario deban ser aceptados por ningún sindicalista en Colombia, pero hay un interés de algunos trabajadores que ya están cansados y toda la cosa, y debemos reconocer también, no obstante, la decisión de la junta directiva y la posición que tiene frente al plan de retiro voluntario, de conversar con ellos y organizar de alguna manera algún tipo de comisiones y al menos tratar el tema, porque estos trabajadores son los que han escrito al alcalde, y eso es cierto, y le han escrito al gerente general, y ya hace rato están pidiendo un plan de retiro voluntario. El sindicato no puede apartarse solamente diciendo no estoy de acuerdo, dejando al ir al albedrío el tema de los trabajadores, cuando los trabajadores tienen familia y en esa disposición, en un acuerdo que pueda darse de manera cerrada, pueden resultar afectados estos trabajadores. Entonces nosotros vamos a acompañar también ese proceso, y yo diría que el resto de puntos de manera concreta no tienen mayor discusión, porque por ejemplo el refrendar que en Cali no se privatiza, pues nosotros lo venimos pidiendo toda la vida. En Cali no se puede privatizar ni hoy ni mañana, ni ninguna junta directiva, ni ningún trabajador de Cali, ni la comunidad está de acuerdo, y en eso yo creo que está suficientemente claro. El que todos los trabajadores que entren a la empresa tengan los derechos de la convención colectiva, pues ese es un derecho, es necesidad de que los trabajadores se protejan, de que recuperemos los trabajos misionales, tampoco tiene absolutamente ninguna discusión. Que los trabajadores que están en prestación de servicio, muchos de ellos,
hace mucho tiempo en la empresa, puedan ingresar, puedan engancharse en la empresa, pues hace rato vienen trabajando y vienen sometidos al vaivén político, les toca hacer política, les toca, dependen de algún tipo, hacen parte de la cuota de algunos políticos, y nos parece que si zafamos ese asunto y quedan de forma directa en la empresa y le brindamos el empleo decente que tanto necesitan, pues el sindicato no va a decir que no. Y lo mismo sucede con que los empleados públicos, en una empresa que es GIC, que no debería tener tantos empleados públicos, que también hay un vaivén político allí bastante complejo que afecta a la empresa, se vuelvan trabajadores oficiales, pues tampoco tenemos ninguna discusión, porque la transformación dentro de lo que ha pedido la organización sindical es que se concilien todas las demandas que cuestan 64 mil millones con los trabajadores públicos, hagamos un gran acuerdo con ellos, se vuelvan oficiales y se les reconozca de alguna manera los derechos que tienen en relación a la Convención Colectiva de Trabajo y podamos conciliar ese asunto. La otra decisión que alguna administración nos dijo en su momento era que esos trabajadores públicos, por ser de libre nombramiento y remoción, los iba a sacar y respondía por la indemnización, pero en Cali ya ha pagado mucha plata por tomar decisiones administrativas equivocadas y de manera presurosa, y nos parece que sacar 120 personas y volver a meter otras 120 es un daño que se le hace finalmente al tema de la empresa. Ayer le expresamos también al alcalde Enmar, en el marco de la reunión, nuestra preocupación porque no se operativiza, porque no se implementa el plan estratégico de la empresa. Y hay un punto allí que trata también fundamentalmente de poder trabajar con los técnicos y los profesionales en lo que es la transformación de la empresa. E igualmente en el tema de la forma, a través de la meritocracia, a través de los concursos, para poder enganchar a la gente y que no quede solamente a disposición política. Y el tema de la moralidad pública, ¿quién le dice que no? Si ese es otro punto que hay que tratar, hay que instaurar el código de buen gobierno, hay que poder poner en referencia, en contexto, los códigos de ética y exigir de todos los trabajadores, y esa responsabilidad también nuestra, siendo nosotros los mejores trabajadores técnicos y profesionales, digamos que de las empresas en el país, también una mayor responsabilidad y compromiso frente a la eficacia y la eficiencia en la prestación de los servicios que requiere toda la ciudadanía caleña. Ese es el contexto de la reunión, Enmar, en que nos hemos desarrollado, y yo sí quiero que a través de este importante medio de comunicación podamos llegar a la opinión pública, pero también que quien desea hacer un debate frente a esos temas, pues lo hagamos de manera respetuosa. Nos sometemos al tema del debate y hoy damos la cara porque esos temas no pueden quedar bajo la mesa ni pueden ser temas cerrados. Al contrario, hoy estamos destapando las cartas, la reunión fue ayer, a pesar de que ellos han trabajado un documento que era de absoluta reserva para ellos, después de que ya lo trató con el sindicato, pues el sindicato tiene una misión de hacerlo público y eso es lo que estamos haciendo hoy. Se especula que Joaquín Arroyo, trabajador de Encali y miembro de la organización sindical UCE, buscaría llegar a la asamblea del departamento. Veamos la siguiente nota. Para nadie es un secreto de que yo soy empleado de empresas municipales de Cali, soy miembro elegido por una votación de los afiliados, la mayor votación que en la historia de elección de sindicalista alguno en empresas municipales de Cali, y yo me debo a empresas municipales de Cali. Tengo a mi hermano, a mi amigo de toda la vida, que es un concejal muy conocido en toda la ciudad y en gran parte del departamento del Valle del Cauca, con el cual tenemos una amistad y una hermandad de hace más de 25 años, y para nadie es un secreto de que yo me muevo un poquito bien en el ámbito político con el concejal Fernando Tamayo. ¿Eso significa que sus pretensiones de llegar a la asamblea son reales? Constitucionalmente todos tenemos el derecho de tener aspiración aquí en la República de Colombia. Mi día a día y mi quehacer es deberme a los intereses de la Unión Sindical en Cali, pero eso no significa de que unos amigos han querido promocionar mi nombre dentro de la organización política de Fernando Tamayo, Juntos Podemos Todos, y quieren de que tenga aspiración
a la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca. ¿Y esa aspiración también la desea usted? ¿Usted también desea ser diputado del Departamento del Valle del Cauca? En algún momento se tomarán las decisiones del caso. Ha salido un rumor de pasillos en muchas secretarías de despacho, en la gobernación del Valle, en unos municipios de aquí del departamento del Valle del Cauca, como lo son Buenaventura, Candelaria, Jamundí, Pradera, aquí en el municipio de Cali, donde tiene el arraigo la organización Juntos Podemos Todos, pero eso en el futuro inmediato se verá qué es lo que más conviene y qué es lo que más depara el destino para los miembros de nuestra organización política. Pero vuelvo y reitero, yo me debo a Empresas Municipales de Cali, me debo a la Unión Sindical en Cali y soy muy respetuoso de lo que quieren los diferentes amigos en los diferentes municipios del departamento del Valle del Cauca. ¿Qué tal, amigos? Un saludo especial, les habla Henry Trujillo, director del programa Magazine del Valle. Los invito para que nos vean todos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche por el canal C, frecuencia 12 de Global, y por el canal 112 en Cali, Magazine del Valle, un programa informativo de verdad. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Soy Yuli Sánchez. Un accidente me provocó quemaduras en manos y rostro. He tenido 2 cirugías reconstructivas. Mi motivación es lograr llevar una vida normal y con la ayuda de Dios y del HV voy a lograrlo. Desde la gobernación están salvando al hospital y el hospital sigue salvando vidas. Trabajamos de corazón para salvar el HV. Gobernación del Valle del Cauca. Estamos invirtiendo en más y mejores servicios para el desarrollo de la ciudad y de la región. Optimización de la PETAR, plan de expansión de energía y la mejor plataforma de telecomunicaciones. Una ciudad que progresa tiene una empresa de servicios públicos que avanza con ella. En Cali, estamos progresando juntos. Estas son razones para creer en el progreso, porque en Cali ya estamos convencidos de que el mejor plan de seguridad es el que tiene la educación y la mejor obra es ser un buen ciudadano. Con la educación y las obras para el progreso, no hay duda de que en Cali la meta es el progreso. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. Esto ha sido todo por el día de hoy. Con el patrocinio de Calzado Rómulo, la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, la Gobernación del Valle del Cauca en Cali y la Unión Sindical de en Cali, UCE. La invitación para que continúen acompañándonos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche por el canal C de Cali y la frecuencia 112 de en Cali. Recuerde que si usted no ve alguna de las emisiones de Magazine del Valle, puede vernos a través de YouTube, Facebook o Twitter. Que tengan una feliz tarde. Mil gracias por su compañía.